¿Estás bien? Uh-huh. Sí. Sí, me gusta mucho este lugar. ¿Te gusta mucho? Ah, bueno. A mí no tanto. ¿Por qué? Si tan bonita, tan elegante. Sí, pues, ahorita vamos a pedir la comida, ¿está bueno? Sí, está bien. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Yo una mi fruta, caballero. ¿Una fruta? Sí. A mí también una fruta y me regaló una hamburguesa. ¿Una hamburguesa? Va, en un momento se los traigo. Gracias, caballero. ¿Sí, Rose? Gracias. ¿Algo más? No, solamente muchas gracias. No, que disfruten. Gracias. Estás bien chula. Gracias. Cada día te pones más bonita. Me gustan mucho estos lugares. Mm. Me gusta que me traigas aquí. ¿En serio? Uh-huh. ¿Y no te vas a comer tu hamburguesa? No, es que no me gusta. Mm. ¿No habías pedido entonces? Pues porque se me había antojado, pero ya lo pensé y además engorda y sabes que me tengo que cuidar. ¿Pero así te ves bonita? Sí, pero igual es por lo mismo, porque no como esas cosas. Así no gasto más, pero... ¿Cómo? ¿Tanto te duele gastar? No, tú sabes también cómo soy y que tienes que gastar e invertir en mí. Tienes razón, bonita. Perdón, no quise decirte eso. Perdón. Tú puedes pedir lo que quieras. Ay, por eso me gustas mucho. Tú puedes pedir lo que quieras y ya sabes que yo estoy para complacerte. Oh, fíjate que hace un rato vi unos relojes y una joyería que estaban vendiendo aquí abajo. Para ver si me la compras, podemos ir al rato. ¿En serio? Uh-huh. Mm, ¿me los compras? No sé. ¿No te gusta verme feliz? Bien, pero... Ay, no sé. Apúrate. Déjame pensarlo, ¿está bueno? Ay, Nilesh. No hay que pensarlo, ¿me lo vas a comprar, sí o no? Va, déjame ver, yo te digo al rato. ¿Está bien? Pues igual lo vamos a ir a comprar al rato. Y mejor no me amarré mi comida. Si quieres, vamos. No, vamos a pasear, pues, no a comprar el reloj. Bueno, está bien. Igual puedo comprar algo por allá, ahora me puedes comprar algo. ¿Vas a comer? Ya. ¿Frijolitos? ¿Cuáles otra vez? Es que ya no tengo nada en la cocina. Pero mejor siéntate y ahorita te sirvo. Están bien ricos los frijolitos, ya vas a ver. Siéntate. Ay. ¿Cómo te fue? Bien. No bien. ¿Qué pasó? No conseguí trabajo otra vez. Ay, Dios, hombre. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya no tenemos nada que comer. Ya es lo último que me queda en la cocina. Me pasé buscando trabajo todo el día y no había nada. Dios, algo tenemos que hacer. Ten, toma, café caliente. Fíjate que... Yo te quiero decir algo respecto a esto. ¿Qué vas a decir? Es que yo quiero ayudarte. Ayudarte en el sentido de que quiero trabajar para que podamos salir adelante.
No. Imagínate, ya con otro sueldo ya podemos apoyarnos. Imagínate ahorita que tú no tienes trabajo, yo con un trabajo pues podemos solventar lo que consigues algo. Mira, mi hermana ayuda a su esposo, ella trabaja. Y mira, yo tengo, pues me gradué, ¿verdad? Y yo creo que con eso puedo conseguir un trabajito por ahí para ayudarnos. No, no creo. Las mujeres no deberían de trabajar. No creo que tengan necesidad de trabajar. Oyes, olvídate de eso mejor. Solo esto no me alcanza. Es lo único que hay, pero... Lo único que hay. Pero agarra un poquito del mío. Ahí hay sal, si quieren. ¿Y por qué quieres trabajar? Olvídalo. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué tienes? ¿Estás llorando? Es que me preocupa la situación en la que vivimos, Lesh. Casi no tenemos nada que comer. ¿Por qué? Decime, ¿qué hacías con el dinero que ganabas cuando estabas trabajando? No teníamos otro gasto y no me dabas nada. ¿Qué pasa, Lesh? Yo no sé qué está pasando contigo. Come ya, cállate. Come. Es más, no te debías de meter. ¿Qué te importa dónde gasto mi dinero? Pues, por eso sí que yo quiero trabajar, para poderte ayudar. Aunque sea, mira cómo estoy vestida. Ya no tengo más ropa. Con esta tengo que salir. Si quieres estar conmigo, si no te puedes ir. Sabes que la puerta está abierta. ¿Es en serio, Lesh? Come, cállate. Come. Y te arreglas, mira. Deberías arreglarte más. Cómete aquí. Ya se me quitó el hambre. Come. No, pues ya no te molesto. Come. Come. Están ricos tus frijoles. Lo bueno que sabes hacer. Come. Ya, come. Es muy chillona. ¿Sabes por qué son las mujeres así? Ya te dije, si quieres vivir conmigo, si no, de plano, te puedo decir. Ya no como en paz contigo. Espera, Lesh. No te vayas. Discúlpame. Lesh. Ya no puedo seguir así. Hola, bonita, ¿cómo estás? Wow, qué linda andas. Gracias. Ya te extrañaba mucho. Igual, te extrañaba, quería verte. Sentate, te invito a sentar. Quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Fíjate que quería ir a conocer tu casa. Que nos fuéramos a vivir juntas. Tan luego, ¿quieres vivir conmigo? Sí, tú me has demostrado que me quieres. Y además me das todo lo que yo pida, entonces... ¿Eso me has demostrado tu amor? Claro, quiero vivir contigo, pero... no sé. Dame unos días, déjame pensarlo y... ¿Pero por qué la quieres pensar? ¿No me quieres? Claro que te quiero. ¿Cómo no? Por supuesto que te quiero un montón, pero... Que me des tiempo, ¿está bueno? Necesito arreglar la casa y todo porque está todo bien desordenado. O sea, no me gustaría que llegaras así. Ah, está bien. ¿Te parece? Sí, pero entonces sí te parece la idea. Claro, me parece. Wow, estás bien guapa. Ok. ¿Caminamos? Sí, vamos. Ven. Amigo, ¿cómo estás? Talesh, buenos días. ¿Cómo te va? Sí, mucho monte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Talesh? Mira, amigo. Sí, a ver, diga. Quería pedirte un consejo. ¿Cuál sería? Uno de hombre, mano, a veces no sabe qué quiere, mira. Ajá. Tengo mi esposa, pero me enamoré de otra, mano, sí, de más que todo mi amante, mano. Ah, bueno. Y pues vine a pedirte consejo porque estoy pensando sacar a mi esposa de la casa, mano, y quiero vivir con mi amante porque la verdad está bien linda, amigo. Mira, Lesho, yo te voy a dar un consejo. Ya,
¿Para qué vas a sacar a tu esposa? Si ella conoce tu necesidad, tus gritos, tu defecto, ya. Y es más, cuando te enfermas, ella va a estar contigo todo el tiempo. Pero tu amante, no. Eso solo quiere tu billetera, tu dinero. Una mujer, digamos, en la calle, de la calle, solo quiere placer. En cambio, tu esposa está para que vivas con ella para toda tu vida, pues, ya. Yo nada más un consejo te doy como un hombre que ha vivido mucho tiempo en esta tierra, pues, ya. Yo no sé cómo lo ves, si lo tomas a bien o a mal, eso queda en tu decisión, pero la idea es que no es buena idea que estás pensando de cambiarla por otra, no creo. Bueno, yo no sé cómo tú lo piensas, pero sí, lo personal sería eso de que no le hagas caso a la otra, al amante. Te agradezco, amigo. ¿Sí? Tomaré tu consejo y... Sí, de hecho. Gracias, amigo. Es mejor para tu vida, tu futuro. Es mejor. Ya. Dale, ¿sí? Amigo. Gracias, está amigo. Sigue trabajando. Va, gracias. Bueno. Va, que la oye. Aló, sí, corazón. Sí, ya limpié la casa y todo. Pues muy pronto vamos a vivir juntos. Ay, qué bueno, yo ya necesito mis maletas, todas mis cosas, pero no me contigo. ¿Quién es ella, Alex? Ahorita te llamo. Mi novia. ¿Tu novia? No puede ser tu novia, tu amante, yo soy tu mujer. ¿Sabes que ya, estoy cansado de ti? ¿Sabes qué? Mírate cómo estás. Por estar ahí, haciéndote tu comida. ¿Tu por comida? Estar lavando tu ropa. Tu ropa será. Limpiando la casa y tú con otra mujer. Así me pagas todo. Deberías de arreglarte un poco para mí. Mira cómo estás. ¿Acaso me das dinero para arreglarme? Todo se lo das a esa mujer. No puedo creerlo, Lesh. Solo falta tu costal que lo lleves, ahí están tus chunches ahí. Es por esa mujer que me está sacando, ¿verdad? Sí, porque está más bonita que tú, mírate. Puedo estar así porque he estado viviendo contigo, que no me mantienes. Yo creo que es la mejor decisión que sí. Puedo hacer, fíjate, que me irme de aquí contigo. ¿Qué crees? ¿Que por ser mujer no puedo salir adelante? Ya vas a ver, me pero voy a ir. No puedes hacer nada sin mí, soy el hombre de la casa y trabajaba. Si comías era por mí, no era por ti misma. O sea... Ya, te dije vete. Que te iba a ayudar, nunca quisiste. Ojalá que nunca te arrepientas de lo que nunca me voy a arrepentir porque la mujer que voy a traer es la mujer perfecta y está más linda que tú. Ella sí se arregla bien. ¿Sabes qué? Ya, vete. ¿Sabes qué? Me estás retando. Te voy a demostrar que las mujeres sí salimos adelante. Ya. Quédate con tu mujer. Buenas. Buenas tardes, bienvenido al Importador. Gracias, señor. Me habían comentado de que este es el mejor lugar para comprar acá en San Juan Ostuncalco, ¿va? Claro que sí, ha venido usted al lugar correcto. ¡Pase adelante! Ofrecemos aquí productos de buena calidad y también contamos con buenas ofertas. ¿Qué está buscando en especial, joven? Cuente. Pues la verdad yo estoy buscando una licuadora, pero me he dado cuenta que sí tienen variedad de producto, ¿va? Y claro, a muy buen sí. Precio. Muy bien, así es. Les pues, cuento que tenemos aquí licuadoras de buena calidad y tengo un par de ofertas en licuadoras, si usted gusta ver alguna. Ah, sí, la verdad sí me interesa mucho, pero estaba viendo otra cosa también. Cuente. Usted es la exmujer de Lesh, ¿va? Sí, lamentablemente. Pero bueno, la vida cambia y la verdad a mí me cambió y para bien. Sí, de eso me doy cuenta que está bien linda y mejor vestida que antes. ¿Se acuerda que Lesh no la valoraba, hombre? No la cuidaba y aparte se gastaba el dinero con alguien más, me imagino, o yo no sé. Así es, lamentablemente eso fue lo que me pasó. Salí de la mala vida que me estaba dando Lesh, que nunca le importó todo lo que yo le daba, nunca me importaba que me llevara
a lugares finos o me comprara ropa. Solo me importaba su cariño y mire usted que me pagó tan mal. Me hacía sufrir, incluso no tenía ni qué comer. Lesh me sacó de la casa también. Y qué bueno, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque ahora estoy bien, estoy feliz emprendiendo este proyecto. La verdad es que la vida me ha cambiado desde que Lesh me sacó de su casa. Sí, créame que Lesh cometió el peor error de su vida porque la mujer con la que estaba ya lo dejó, está conmigo ahora. Lesh no le pudo dar los lujos que yo le estoy dando a ella ahora, va. Y por eso estoy acá con usted. Pero bueno, no se sienta mal, siéntase feliz porque al final usted está mucho mejor que con él. Y pues sí, me voy a llevar una de esas preciosas licuadoras. Entonces me la empaca y yo, claro que sí, fíjese que me dieron ganas de comprarme una mi refri también. Entonces claro voy a buscar mientras usted me prepara mi refri, mi licuadora. Estamos para servirle. Va, está bien. No hay la refri, sino que le empacamos la licuadora. Está bien, gracias, señor. Muy amable. Para servirle, joven. Va. Mira, fíjate que estaba pensando de qué te parece si ya mandas a la punta, Lesh. Sí, ya lo pensé. Punta, Lesh, quítate. ¿Cómo que quítate? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Jamás pensé que te iba a encontrar con ese sujeto. ¿Qué tiene? Pero ¿cómo es posible en mi date propia cuenta casa? Que ya perdiste esta ya no es tu casa, esta es mi casa. Acuérdate que ya me la diste. Es mía ahora, ya me la diste a mí. Me la diste a mí ahora. Ay, no, tampoco, corazón. Y te dije que íbamos a vender todo. Mira, ah, sí, ya lo pensamos, no. Vamos a remodelar aquí. ¿Pensamos? No, no, ¿cómo? Gusta. ¿Desde hace cuánto? No, vamos a tirar todo. Vete. No, no, todo. No, no, ¿qué te pasa? No. ¿Qué te pasa a ti? Mira, ¿cómo? Por respeto, o sea, a ella no te hago nada. Así que respetar. Sí, además no te da miedo tan fuerte y guapo que está. Ala, no puedo creer eso de ti. ¿Cómo fuiste capaz de traicionar? Ay, no, mira, mira, de hablar de traiciones. Tú me traicionaste primero. Jamás me dijiste que tenías esposa. ¿Cómo te iba a decir? No te hubiera conquistado si te hubiera dicho. Me hubieras dicho. Bueno, igual. ¿Qué día la vi? Y de verdad, qué bonita está. Felicidades por ella. Se ya supo superar y sin tu ayuda. Mira cómo estás, todo gigotoso. ¿Va que sí? Yo creo que hasta sarna tiene. Mejor alejémonos de él y ya perdiste todo. Cállate, porque te voy a romper, hermano. Ey. Ya te dije que por respeto a ella no te hago nada ahorita. No, mira, pues por también tenía nunca un poquito. Abrí mis ojos, ¿por qué saqué a mi esposa en la calle por tu culpa? Ay, sí, pobrecita. No, la verdad, muchísimo mejor por ella. Está mil qué veces risa, mejor. Pobre, tenía un poquito de dignidad y andate. ¿Sabes no qué? Te no quiero volver a ver. Andate. Déjalo. Que alegue solo ese pobre. Ahí te llamo cuando ya tenga una casa nueva. Yes. Lesh, ¿qué te pasa? ¿Te puedo atropellar? Es que siempre te llamo y no me respondes. ¿Qué quieres, Lesh? Es que mi esposa me sacó de la casa. Perdóname, sí, estás más linda que... Ay, Dios, estaba ciego. Perdóname, bonita. Y dijiste que yo no me iba a superar sin ti. Mira, sí, Lesh, ya yo me no di necesitaba cuenta de ti para salir adelante. Y fue buena decisión salirme de ahí. Qué bonito está nuestro carro. ¿Nuestro carro? ¿Cuándo me ayudaste? Cuando luchamos juntos por algo, nunca me apoyaste. Y te atreves a decir, sí. No me toques, Lesh. ¿No tienes algún cuarto mucho donde quedarme? Mucho daño me has hecho. ¿Un cuarto qué? No tienes para quedarme. Voy a pedirle casa a tu amante. Ya me sacó. Ese es tu problema, Lesh. Ah, cometí el error de ponerle la casa en su nombre. Perdóname, sí. ¿Es en serio? No. Sí. ¿Qué crees? ¿Que puedes venir y volverte a hacer el mismo daño que me hiciste anteriormente? No, papá. Te lo juro que ya no te voy yo a hacer nada. Yo ya no vuelvo. A donde yo sufrí, yo ya no vuelvo. ¿Sabes? Ya no te hago nada. Te lo juro que prometo ya cambiarme totalmente. Claro, perdóname, sí. Claro. Perdóname, sí. Ni porque te pongas de rodillas, ni porque andes de rodillas. Toda la carretera aquí, no. Tan siquiera un cuarto. Y te me quitas del camino porque yo no respondo, Lesh. Y mira dónde tú te duermes porque de ti yo no quiero saber más. Mucho daño me hiciste. Vete, Lesh. Amor, por favor. Amor, nada. No, corazón, no seas así. Amor. Gracias por el espacio de Restaurante Bistro, que están ubicados en San Juan Ostuncalco, y pues agradecidos por el espacio que se nos brindó. Cuando quieran, amigo, traiga a sus familias, pues aquellos atienden muy bien. Dios lo bendiga. Y no se les olvide, amigos, suscribirse al canal y siempre activar la campanita para estar al pendiente de todo el contenido. Agradecido con mi amigo del importador.
Claro que sí, amigos. Y recuerden que aquí les ofrece productos de buena calidad y muy buenas ofertas. Ubicados en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, Guatemala, amigos.